una semana tenemos la carne para que podamos comer. Si vives con una carne, mira, así con el Espíritu has comido las cosas de la carne de ella. Todos los que se dejan ya por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No han recibido el Espíritu de servidumbre para orar todavía en el temor. Han recibido el Espíritu de la acción de ellos, en virtud del de cual clamamos Abba Padre. El mismo Espíritu testifica aún en nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Hijos, luego herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Esperemos. El Evangelio según el Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta palabra: era un rey que tenía un mayordomo y este le fue acusado como dilapidador de sus bienes. Le llamó pues y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu cuestión. En adelante ya no podrá ser tu mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la herencia. Para acabar por mal y mendigarme la promesa. Ya sé lo que voy a hacer. Una vez removido de mi injerencia, haya quienes me reciban en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Y le respondió: 100 maravillas de aceite. Le dijo: toma la escritura, siéntate luego y escribe 50. Después dijo al otro: ¿tú cuánto debes? Y le respondió: 100 cargas de trigo. Le dijo: toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el amo a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más sagaces que los hijos de la luz. Así les digo yo a ustedes: háganse amigos